Justamente estamos arrancando una jornada, esa es una respuesta que yo te podría dar sobre final de cómo está la región, porque imagínate que tengo colegas que han venido de Formosa, de Iguazú, de Chaco, ahora, sí con expectativas para, digamos, quizá trazar políticas en común. La situación, respondiéndote, no está fácil, digamos, hay una retracción muy grande, los indicadores ustedes saben que no son buenos. Igualmente a mí me gusta hablar de cómo está nuestro destino, que está bien, está competitivo, está tomando turismo de reuniones, nos falta, digamos, recuperar el turista de ocio de fin de semana, pero bueno, de eso se trata y de posicionar a Rosario, digamos, y reconocer el potencial que tiene la ciudad, ¿no? ¿La baja en los homicidios, en el delito, ayuda a que la actividad tenga otro vuelo hoy? Sí, sin duda. Yo comentaba a un colega tuyo que no es una situación que para nosotros la desconozcamos, pero ya una situación superada. Hoy la cuestión pasa por otro lado. Incluso en esos mismos meses yo comentaba que el problema no era tanto ese, sino la cuestión de que costaba viajar, de que costaba tomar la decisión para una familia venir a Rosario, con lo cual hubo que reposicionar la estrategia, trabajar fuerte con el municipio para estar en los lugares donde hay que estar, cambiar de piel. Y hoy estamos en eso, digamos, estamos en la expectativa de traer nuevos negocios, nuevos viajes, nuevos congresos. ¿Cuán lejos está ese turista de ocio? ¿Qué se piensa hacer para atraerlo y que vuelva? No, la propuesta está. La cuestión, digamos, difícil acá es la cuestión económica de cada una de las familias, digamos, ¿no? O sea, llenar un tanque, sumar voluntades y venirse. Nosotros estamos, digamos, bien, estamos competitivos. Ahora, bueno, nosotros no podemos trabajar en la macro, pero sí en el producto, ser innovadores. AEGAR lo ha hecho con algunas cuestiones internas que hemos movilizado, o sea, estamos con expectativas y bueno, vamos a ver sobre el final de la jornada a qué conclusiones llegamos. ¿Se habla del factor seguridad cuando se elaboran estrategias de comunicación? Quiero decir, uno vende hoteles, vende economía, pero... En realidad, bueno, yo esto lo comentaba, hoy nosotros hemos asistido a 3 misiones hoy, una en Panamá, una en Buenos Aires y una recientemente en Rosario. En ninguno de esos ámbitos apareció el tema de la seguridad de los compradores. Sí. Incluso hace poco en el Business Forum no aparece eso, ¿ok? Aparece otra cosa. Como llego a Rosario, por ejemplo, que es una debilidad, mejorar la conectividad, que caiga algo de infraestructura, cuestiones de ese tipo. Pero no, eso ya no. Más allá de que falta que termine la jornada, ¿tienen un número, un porcentaje de baja con respecto a lo que podría haber sido el año pasado? No, a mí me gustaría estar en un 80, un 90%, pero bueno, es raro porque este país es un tobogán. La macro cambió muchísimo, pero bueno, no se olviden que acá tenemos establecimientos gastronómicos de todas las escalas y hoteles de todas las escalas, con lo cual es muy difícil tirar así de manera horizontal un porcentaje.